El pasado 9 de octubre, en una sesión solemne, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados entregó la medalla al mérito cívico Eduardo Neri, legisladores de 1913, a Pedro Fernández Landeros, presidente fundador de la Fundación México Unido y Teletón. Un día, un joven con discapacidad me dijo: es que no nos ven, parece que somos invisibles. No son invisibles, solo lo son cuando asumimos la peor de las discapacidades, la ceguera de la razón y del corazón. Mi lucha es porque ellos sean visibles. Ya en sesión ordinaria, el diputado Luis Gómez Gómez presentó la reforma al Código Penal Federal para establecer medidas en materia de reparación del daño por motivo de un delito. Coincidimos plenamente en reconocer que los derechos de las víctimas son parte innegables de los derechos humanos. Es necesario en este sentido reconocer que las víctimas del delito necesitan la inmediata atención integral que va desde la médica, la psicológica, la jurídica, la económica y la social. El diputado Juan Manuel Rocha Piedra presentó una reforma al artículo 3 de la Ley General de Turismo para establecer las diferentes modalidades de turismo. El sector turismo es sin duda un pilar en la economía mexicana. Representa el 9% del Producto Interno Bruto y es la tercera fuente de divisas en el país. Genera 2 millones de empleos directos. Participan en más de 43 mil unidades económicas. El diputado Lisandro Aristides Campos exhorta a la SEGOP a emitir la declaración de desastre y apoyar a las poblaciones afectadas por los fenómenos hidrometeorológicos de los últimos días. Mejores niveles de vida de la población nos permitirían enfrentar las dificultades con mayor eficiencia y estamos llamados a promover en este país una distribución más equitativa de la riqueza. Asimismo, tenemos la tarea de fomentar una cultura de la protección civil que a la fecha sigue haciendo falta. También el diputado Francisco Alberto Cepeda exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que haga públicos los montos de las condonaciones en materia del ISR en cada uno de los estados del país y del Distrito Federal. Presento al pleno de esta Cámara, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, posicionamiento con relación al punto de acuerdo sobre las condonaciones en materia del impuesto sobre la renta en cada uno de los estados del país y del Distrito Federal por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.